La batería mía murió, así que hoy vamos a estar tratando de arreglar eso. Bueno gente, entonces acá tenemos la batería que no funciona, ya lo vieron, no anda para atrás ni para adelante. Así que me estuve averiguando más o menos cómo hacerlo y tengo que sacar todos estos tornillitos de plástico, vaciar la batería que está llena de ácido adentro, echarle el bicarbonato de sodio que ya me compré, sale 5 pesos cada paquetito, compré 5, 25 pesos no es nada. Vamos a usar guantes porque es muy peligroso el ácido que tiene acá adentro. Y bueno, agua destilada. Así que empecemos. Gente, lo que vamos a hacer ahora es tirar todo el ácido que tiene esta batería. Vuelvo a decirlo, tengan mucho cuidado porque es re peligroso esto. Ah, otra cosita, procuren que el balde lo hayan lavado y que esté bien limpio. Ahora cuando lo giré volvieron a caer cosas, así que lo voy a tirar. Traten de que esté bien limpio si es que van a volver a usar este ácido. Ahí ya estuvo. Vean lo sucio que estaba este ácido. Eso es malísimo para la batería, así que bueno, vamos a tratar de pasarlo a otro recipiente y vamos a esperar más o menos unas 6 horas que baje toda la suciedad y que quede el ácido limpio. Que baje. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lavar la batería por dentro, sí, meterle bastante agua, darle para que salga todo y después vamos a echarle el bicarbonato de sodio al agua destilada y se lo vamos a echar ahí y lo vamos a dejar un rato largo. Bueno, no sé si lo pueden notar, pero miren todo lo que dejó. O sea, siguió saliendo mugre. ¿Ven? Bueno, si van a hacer esto, vayan cambiándose los guantes, sí, porque le va a quedar el ácido en el mismo guante, se van a tocar la ropa o algo, y chao. Bueno, ahora lo que van a hacer va a ser tirarle bicarbonato de sodio al agua, ¿sí? Bueno, miren y escuchen cómo ya empezó a hacer efecto. Ahora lo vamos a dejar así unas 5 o 6 horas más o menos. A
Ahora son las 2:30. Más o menos a las 8 vamos a volver a ver cómo está. Bueno, gente, son las 10. Ya pasaron 8 horas, pero la verdad que veo esto y no baja la mugre, así que vamos a tener que filtrarlo. No sé si ustedes van a alcanzar a notarlo. Ha bajado bastante, pero no completo. A ver, no sé cómo se los puedo mostrar. Ahí, no sé si alcanzan a ver que se ve como medio sucio abajo, pero se sigue viendo. Así que bueno, vamos a tratar de filtrarlo. No sé cómo, nos vamos a inventar algo ahora, pero lo vamos a tener que hacer porque no quiero poner otra vez el ácido todo sucio. Eso es a donde está quedando toda la mugre. Y esto es como está quedando. Nada que ver. O sea, el color de uno y el otro. Está funcionando. Mientras hace esto, voy a cortar esta botella y la vamos a pasar varias veces más, porque está limpia pero no del todo, me parece, así que vamos a hacer eso por mientras. Vamos a lavar la batería, la vamos a sacar el carbonato de sodio y la vamos a estar echando otra vez el ácido. Acuérdense de cambiarse los guantes a cada rato, porque el ácido se le va a quedar. Y aparte de que se le, eso, aparte de que se pueden romper los guantes, se les va a quemar la ropa, le va a hacer agujeros. Y salen dos manos los guantes, así que preferible cambiar los guantes y no cambiar de pantalón. Gente, no se imaginan la cantidad de mugre que acabo de sacar de la batería. Estoy recansado porque le he sacudido una banda y es re pesada. Y bueno, yo pensé que iba a ser más o menos la misma mugre que saqué más temprano. Por eso no lo grabé. Sigo recansado. Pero no, es muchísima más. Parece que el bicarbonato de sodio actuó re bien. Y miren, miren lo que es eso. O sea, está llenísimo, todo eso es mugre, mira. ¿Lo ven? Todo eso es mugre. Se lo acabo de sacar. La verdad que es una bocha. No sé si podré mostrársela otra vez con el lado del agua, pero es mucho más que más temprano. Mira. Bueno, vamos a llevar la batería para allá y seguimos. Ustedes obviamente si tienen embudo, mucho mejor. Vamos a contar cuántas jeringas hay para saber cómo la vamos a dividir en los 6 agujeros, en las 6 celdas. Ya está lista la batería, ahora habría que cargarla. Yo no tengo cargador de batería, pero bueno, enseguida voy a usar el auto de mi vieja, voy a tirar los cables de la batería de ella a este, obviamente el otro prendido, sí, lo dejamos un rato, y después probamos a darle arranque, y ahí que el alternador empiece a cargarla.
Así que bueno, vamos a ver si todo este trabajo funcionó o fue todo al pedo. Bueno, ahí está todo conectado. Vamos a hacer la prueba con la batería recién puesta solamente, sin cargar. No creo, pero bueno. No, sigue siendo lo mismo. Bueno, ya veremos cuando la carguemos a ver qué pasa. Bueno, gente, vamos a ver si todo esto valió la pena. Por favor. Aunque sea que gire, loco. No. ¿Por qué está tan muerta, loco? No. Bueno, no sé, voy a tener que dejarlo con un cargador de baterías. Lo estoy haciendo con el auto de mi vieja, pero no carga, así que vamos a tener que poner la batería sola con un cargador un día por lo menos y ver qué pasa. Bueno, gente, no sé qué pasó, me parece que había puesto mal los cables porque arrancó el auto, o sea, arrancó. Vamos a dejarlo un rato andando a ver si se carga. Así que joda, salí a dar una vueltita porque literal que hace como 3 días que no uso el auto, se me había muerto la batería, no tengo plata para echarle nafta, el auto está recontra sucio como pueden ver. Así que bueno, lo tenía ahí afuera de mi casa. Ahora ya por lo menos arrancó, le vamos a dar una vueltita a ver si carga la batería, a ver si todo el trabajo que hicimos estuvo bien. Así que bueno, ya volvemos enseguida y les cuento un poquito. Bueno, ya gasté un poquito de nafta, ya fui a dar una vuelta, vamos a ver qué pasa. No. Bueno, parece que no funcionó. Vamos a tener que hacer lo que les dije, cargarla bien, porque el auto parece que me la cargó un poquito, pero ya nomás se descarga, así que bueno, hay que darle una carga bien copada un día entero. Ustedes lo van a ver seguro en este video, así que bueno, nos vemos seguramente mañana. Bueno, acá me vine a la casa de Iván, vamos a aprovechar que él tiene un cargador de batería, así que vamos a sacar esta. Bueno, ya estando acá afuera, lo vamos a dejar unas 12 horitas más o menos cargándose, a ver qué pasa. Otro dato importante que me olvidé decirle es que esta batería es del 4 del 8 del 2015. Estamos en 5 o 6 del 8 del 2019, así que ya cumplió los 4 años que sirven, digamos. Bueno, gente, ahí está enchufada, solo la batería, me hice media. Que no creo que esté en medio, debe estar recontra abajo, así que bueno. Bueno, gente, en el último clip se cortó, se me quedó sin batería. No sé si alcanzaron a escuchar lo que les dije, pero bueno. Acá tenemos la batería, ya la dejé 12 horas cargando, ¿sí? Con el cargador de baterías. Así que bueno, vi en internet que había que sacarle los taponcitos, así que se los saqué, la dejé cargando 12 horas seguidas. Vamos a ver si todo este proceso valió la pena realmente, o si todo lo que hice no sirvió y me van a estar viendo comprar una batería nueva. Así que bueno, vamos a probar. Bueno, si van a hacer esto y tienen alarma, estén con la llave a mano porque es muy posible que se largue la alarma a sonar. Ahí va. Bueno, vamos a ver. Llegó el día de saber la verdad. Ah. No. Encima suena. No tiene nada, no puede ser, loco. ¡Qué fail este video! Bueno, gente, el tema de esto es que no me puedo comprar una batería, ¿sí? Están carísimas, me estuve mirando precios y no bajan de los 3.000 pesos las baterías.
Así que bueno, mi primera etapa era tratar de revivirla. No pude, capaz que lo hice mal, capaz que no sé cómo es. Voy a subir este video igual, porque yo, según lo que vi, hacían esto mismo y funcionaba, ¿sí? Los voy a dejar a ver para que lo prueben ustedes. De todas formas, también lo voy a subir porque quiero que me digan si hice algo mal, si lo puedo arreglar de alguna manera, si tengo que hacer otra cosa, si tienen otro método, ¿sí? Lo voy a subir igual. Creo que la explicación estuvo bien. Lo hice tal cual, he visto y funcionaba. No sé por qué era la mía, no. Capaz que ya está muerta mal. Lo voy a subir igual a este video para que ustedes me comenten, me digan cómo lo puedo hacer. Si lo hice mal, me digan, no, boludo, lo hiciste recontra mal. No era así, era así. Joya. Vamos a tratar una vez más de leer sus comentarios y ver si puedo rescatar esta batería. Y si no, bueno, tendré que comprar otra, no sé cuándo. Así que bueno, gente, mil gracias por quedarse hasta el final. Ya saben, si les gustó este video, si se divirtieron un poco, dejen su me gusta acá abajo, comenten qué les pareció. Suscríbanse al canal, activen las campanitas, súper importante. Si la tienen activada y no les llega la notificación, sáquenla y vuélvanla a poner. Desuscríbanse y vuélvanse a suscribir. Eso me parece que va a ser un clic en YouTube, así les avisa todo. Así que bueno, gente, mil gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video.